Muy buena tarde. Hoy continuamos con el seminario de candidaturas independientes organizado en el marco del noveno aniversario de la incorporación de esta figura a nivel constitucional. Y para hablar sobre su desempeño en México, tenemos el gusto de contar con la participación del maestro Arturo Ramos, quien es excompañero y también un gran amigo de la Escuela Judicial. Así es que bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Vero. La verdad es un enorme gusto poder saludarlos. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de dejarles con él, les compartiré su síntesis curricular. Arturo Ramos es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con posgrados en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha, en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral, en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana y la Universidad Austral de Argentina, y en Justicia Constitucional por la Universidad de Pisa, además de una maestría en Literatura en Casalama. En el ámbito profesional ha ocupado diversos cargos en el Tribunal Electoral, en la FEPADE, hoy FEDE, y en la Secretaría de Gobernación, entre los cuales destaca haber sido director de jurisprudencia, secretario de Estudio y Cuenta Regional, profesor investigador, asesor y secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior. Actualmente es profesor de Derecho Electoral en la Escuela Libre de Derecho y director de su Centro de Investigación e Informática Jurídica. Ha tenido participaciones como columnista invitado en Aristegui Noticias, La Razón, CNN, Canal Judicial, Canal del Congreso, en Heraldo TV y TV Azteca. Además, en el ámbito académico, ha impartido conferencias a autoridades electorales de todo el país, a partidos políticos, a la Cámara de Diputados y en universidades nacionales y extranjeras, como la Universidad de Brasilia. Fue observador electoral de las elecciones presidenciales de Chile en 2013 y es miembro activo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es autor del libro La Constitucionalidad de las Candidaturas Independientes y coautor de Nuevas Causales de Nulidad de la Elección. Además de que ha publicado múltiples artículos sobre independencia judicial, suspensión de derechos políticos, precedente judicial, entre otros. Les recuerdo que al término de la participación del maestro Ramos, abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Así que si tienen alguna inquietud, pueden compartírnoslas a través del chat de la sesión o bien a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en Facebook como Escuela Judicial Electoral y también estamos en Twitter e Instagram como TFJS-EJ. Así que sin más preámbulo, les dejo el micrófono al maestro Arturo Ramos. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Vero. De verdad es un enorme gusto, placer volver a algo pues que es como mi casa, como una segunda casa, la Escuela Judicial en la cual pues estuve pues varios años, ¿no? Y es de verdad un enorme gusto, un honor poder volver de alguna manera, ¿no? Agradecer enormemente la invitación del maestro Alejandro Camacho, muy, muy activo en la organización de este tipo de eventos y que me parece muy, muy oportuno y muy idóneo, dado pues el reciente proceso electoral, bueno, que sigue en curso, pero que resulta muy oportuno hablar de las candidaturas independientes, pues en esto que podemos llamar su aniversario constitucional. Ya lo mencionaba Vero, justamente se cumplen 9 años de esta importante reforma y vale la pena detenernos un poco pues a la luz del actual proceso electoral, ¿no? Entonces, bueno, poco estuve siguiendo la primera sesión de este seminario. La verdad me pareció muy adecuada muy interesante la presentación de la maestra Grecia Cordero, una visión pues muy, muy importante que hay que tomar en cuenta el punto de vista de la ciencia política, de la sociología, para justamente poder entender el fenómeno de las candidaturas independientes, ¿no? Hay quien dice que ha sido una moda y que pues pareciera que esa moda ya pasó, pero la verdad es que no es así. Me parece que es una figura de primer orden que vino a cambiarle un poco la cara al sistema electoral mexicano, y en ese sentido vale la pena detenernos un poco a reflexionar. Yo celebro mucho esta reflexión, sobre todo viniendo pues de una institución líder en los temas electorales, de enseñanza, de capacitación, como es la Escuela Judicial Electoral, ¿no? No, es muy importante que la escuela no pierda ese pulso de las discusiones que se dan, ¿no? Bueno, mi aproximación evidentemente va a ser más de tipo jurídico, más que sociológico o politológico, pero me gustaría tomar algunos aspectos que mencionó ayer Grecia Cordero. Y es algo que me gustó mucho, esta idea que a veces
orbita o digamos está muy presente cuando se hablan de las candidaturas independientes. Y un poco me quiero empezar, me quedo con su conclusión de no romantizar a las candidaturas independientes, ¿no? Las candidaturas independientes a veces pareciera que están pues en una idea de idealización, de que los personajes que acuden a las candidaturas independientes son como unas especies de arcángeles de la política, químicamente puros, prístinos, cuando en realidad pues son producto de un sistema electoral, de una determinada sociedad, que tienen varias características. Esa visión me pareció muy interesante, muy, muy interesante que esta idea de agenda alternativa que significaban las candidaturas independientes, pues muchas veces puede verse absorbida por determinados movimientos o por determinadas formas de entender la coyuntura política. Y en ese sentido me parece fue muy valiosa, y abrir con una reflexión de ese tipo me parece que vale la pena retomarla en esta ponencia, en esta plática, que en todo caso quiere poner en balance lo que han sido las candidaturas independientes, sobre todo en este proceso, en este presente proceso electoral. Un poco la carta de navegación, lo que me gustaría compartir con ustedes es pues la idea de algunos precedentes de cómo se está concibiendo y algunos datos también de cómo puede entenderse el desempeño de las candidaturas independientes en el actual proceso electoral. Pareciera que una primera impresión o una primera aproximación es que pareciera que ya no son lo que han sido antes, ¿no? Recientemente. Hace 9 años, con su inclusión en la Constitución, pues no tardó mucho para que tuviéramos pues algunos triunfos muy rimbombantes. El más claramente de llamar la atención fue la candidatura independiente que gana la gubernatura en Nuevo León, por ser justamente una gubernatura y un estado muy importante económicamente, políticamente, y eso pareciera que fue un boom y se sumaron otros triunfos en su momento, ¿no? Pienso en las capitales como Morelia, por ejemplo, que llegó a ser ocupada por un candidato independiente, y otros cargos como tal, y pareciera que en este 2021 no tenemos esos grandes triunfos, pero ya haremos mención de algunos de ellos, de algunos datos que creo que me parece que debemos de evaluar y sopesar lo que son las candidaturas independientes. Y esta novedad, esta frescura que pudo significar en un momento dado, pues puede que con el paso del tiempo, con los diferentes procesos, hay una especie de asentamiento de estas figuras, y que pareciera esos triunfos tan rimbombantes no los encontramos. Pero me parece que siguen estando presentes. Me parece también que no dejan de ser una manera alternativa, y en ese sentido por eso subrayo que mi perspectiva es más bien de tipo jurídico, en el sentido de verlo como un instrumento, ¿no? Me parece que la primera aproximación para entender desde este punto de vista a las candidaturas independientes es verlas como un instrumento jurídico, un instrumento del derecho electoral, del derecho constitucional, que lo que busca es facilitar una manera de participación política, ¿no? Ya lo veremos con algo que insisto mucho en el libro y en otras charlas, sobre los diferentes modelos que, desde el punto de vista del derecho comparado, justamente, propiamente tres modelos distintos de cómo un sistema electoral, un sistema jurídico puede aproximarse a las candidaturas independientes. Haremos un rápido repaso de cómo el sistema electoral mexicano pasó por todos esos modelos, ¿no? En ese sentido nos dimos la oportunidad como sistema electoral, como país, pasar por los diferentes modelos y cómo diferentes circunstancias desde el ámbito internacional, pero sobre todo me parece que una reflexión profundamente nacional hizo que se establecieran con toda claridad en el texto constitucional, y es justo la razón y el por qué se está llevando a cabo este seminario, ¿no? Entonces, una de las cosas que, y un poco en una línea de continuidad de lo que decía ayer la maestra Cordero, es justamente que debemos un poco quitarnos esta idea, dejar de romantizar a las candidaturas independientes, que por ser, digamos, una forma alternativa de la participación vía partidos políticos, en esencia son mejores,
son naturalmente superiores a las candidaturas partidistas. Y me parece que esta idea le hizo un poco de daño a la figura en sí misma. Me parece que, y esa es un poco también la propuesta, mi aproximación es más bien de tipo jurídica, y más que verlas como algo positivo o negativo en sí mismo, habría que subrayar que son instrumentos, es un mecanismo que facilita la participación política de quien no puede en un momento dado poder participar en vía los partidos políticos. Y en ese sentido tiene una idea muy positiva. El origen de las candidaturas independientes, pues es abrir las posibilidades para ejercer un derecho. Y en ese sentido también subrayo esta perspectiva más de tipo jurídico, que es sobre todo ver a las candidaturas independientes como una manera de ejercer derechos, derechos político-electorales, tanto de votar como de ser votado. Esa es, me parece, que la idea más básica y fundamental que permite justamente tener una vía alternativa en la participación política. Una alternativa que no solo se reduce desde el punto de vista del derecho pasivo, de quien quiere participar en política alternadamente de la opción partidista, sino también para el electorado, ¿no? Abre el abanico de posibilidades, y en un momento dado de hartazgo que escuchamos con frecuencia, que los partidos políticos en las encuestas normalmente tienen pocos niveles o bajos niveles de aceptación, pues en ese sentido las candidaturas independientes pueden servir para despresurizar las demandas, las quejas, los señalamientos hacia los partidos políticos. Y en ese mismo sentido habrá que decirle, y por eso subrayo el carácter de instrumento jurídico de participación política a las candidaturas independientes, porque en todo caso puede verse como una opción. No son ni buenas ni malas en sí mismo, todo, como todo en la vida, como muchas cosas de las sociedades humanas, pues pueden ser, tener un cauce positivo, pero también puede ser un cauce negativo. Y por eso subrayo ese carácter de un instrumento que permita la participación, que algo que justamente no se tenía. No se tenía porque la Constitución no era clara, y que justamente bajo las características del sistema electoral mexicano, que es un sistema que se caracteriza por tener una hiperregulación, por tratar de establecer reglas lo más claras y detalladas posibles, desde las normas constitucionales, que no son pocas, en el 41, en el 99, en el 116 fracción cuarta, ¿no? O en otros artículos como el 134, pues todo ese gran engranaje tenía que incrustarse a las candidaturas independientes. Y en ese sentido, a mí me parece que debe destacarse su carácter instrumental para justamente permitir el ejercicio de derechos, justamente algo que no se tenía, y ya empezaremos con ello, ¿no? Se habla mucho que, por ejemplo, como grandes precedentes, el caso Castañeda pues marca un hito, y la verdad un poco, si bien por supuesto pone en una perspectiva interamericana y en ese sentido también con repercusiones en el sistema nacional, en el sistema jurídico nacional, me parece que la mejor aproximación desde el punto de vista internacional es este modelo que muchos han estudiado en sentencias del Tribunal Electoral, pero también en tratados, en obra publicada, los tres diferentes modelos que el derecho comparado aborda, y en ese sentido es un poco interesante iniciar con ello, ¿no? El derecho comparado ubica un primer modelo que yo le llamo de indiferencia constitucional. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución no dice ni pío, no dice ni si están reguladas las candidaturas independientes, si están permitidas o si están prohibidas. Es decir, por eso le llamo indiferencia constitucional. La Constitución no indica cuál es la aproximación o cuál es la decisión en un momento dado de un sistema electoral si las prevé. Esto genera enormes problemas en modelos como el mexicano, porque siempre hubo en circunstancias donde la Constitución no marcaba cuáles son los alcances de las candidaturas independientes, enormes problemas, porque siempre hubo casos donde alguien aseguraba, con una incluso una perspectiva interamericana, decir que podía participar bajo la figura de candidatura independiente, que el derecho a ser votado podría incluir esa posibilidad, pero que al no decir nada la Constitución generaba enormes problemas, sobre todo en sistemas como el mexicano, que es hiperregular. Entonces, eso es un primer modelo
donde la Constitución es indiferente, no dice si están prohibidas, permitidas y por lo tanto no están reguladas, ¿no? Hay otro modelo que yo le llamo el llamado eufemismo prohibicional. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamo así? Porque la Constitución, y pasamos por ese modelo justamente, más o menos entre 2007 y 2012, tuvimos un modelo donde tanto la Constitución Federal como las leyes federales, ¿no? Claramente en el entonces vigente COFIPE, prohibía las candidaturas independientes. Es decir, no, lo decía de una manera eufemística, de una manera amable. Es decir, no decía el texto legal y constitucional, se prohíben las candidaturas independientes. Lo que establecía en ese modelo, ¿no?, era que establecía un registro exclusivo de los partidos políticos. Esta fórmula normativa, es decir, el registro exclusivo de los partidos políticos, negaba, anulaba la posibilidad de participar vía las candidaturas independientes. Esta fue una decisión que incluso se retoma desde el siglo, mediados del siglo XX mexicano, en otras normas vigentes, como una manera para cerrar esa posibilidad. Se decía, se creía en ese momento que las candidaturas independientes era una enorme complejidad bajo, desde mi perspectiva, dos aspectos que son fundamentales del sistema electoral mexicano. Uno era el financiamiento, un financiamiento que, como todos sabemos, es predominantemente público, ¿no? Y otro, el modelo de comunicación política. ¿Cómo le vamos a hacer para que candidatos independientes accedan a la prerrogativa que tienen las candidaturas partidistas de radio y televisión? Me parece que esos dos elementos tan fundamentales en el sistema electoral mexicano impedían que se implementaran, se implantaran las candidaturas independientes. De hecho, actores importantes, conocidos en el, conocedores del derecho electoral, siempre, digamos, se manifestaron en contra de las candidaturas independientes. Pienso en Lorenzo Córdoba, por ejemplo, y la razón es que decía era justamente cómo le vamos a hacer para financiar, si en un momento dado vienen 100 candidatos independientes que quieren ser candidatos a la presidencia de la República o a una gubernatura. Eso si le sumamos candidatos independientes a diputados locales, federales, bueno, pues esto no va a haber financiamiento posible que lo permita. Esas tipo de ideas fueron las que me parece fueron frenando, pero al mismo tiempo fueron presentando una reflexión muy interesante de cómo poderles darle cabida, ¿no? Ese periodo también pasamos en este siglo, ¿no? Desde el 2000 teníamos ya esta, lo que les llamo esta indiferencia constitucional. En un segundo momento hablamos de lo que yo llamo el eufemismo prohibicional, es decir, se prohibían de una manera amable las candidaturas independientes a través de la fórmula del registro exclusivo de los partidos políticos, y evidentemente eso generó una discusión tanto internacional como nacional, ¿no? Desde el punto de vista internacional, la Corte Interamericana, con el caso Castañeda, pues digamos, si bien no condena al Estado mexicano a que incluya a las candidaturas independientes, de hecho es categórica la Corte Interamericana en establecer que no hay un derecho convencional a la candidatura independiente, que esto es decisión de cada partido según su tradición política histórica, ¿no? Entonces, lo que condena al Estado mexicano es por no tener un recurso judicial que pueda, ojo, sí existía el JDC hacia 2018, pero lo que no se podía con el JDC en ese momento era cuestionar la inconstitucionalidad de leyes electorales. Hay que recordar que para ese momento reinaba el criterio jurisprudencial, la llamada, la famosa contradicción 2 del 2000 de la Suprema Corte, que esto que llama Cosío el indebido monopolio del control constitucional de leyes electorales, ¿no? Esta crítica que hacía incluso antes de ser ministro, que cerraba la posibilidad que desde el Tribunal Electoral se controlara la constitucionalidad de leyes electorales. Muy importante destacar que el caso Castañeda reconocía, por supuesto, la existencia del JDC como el juicio de ciudadanía para la protección de los derechos políticos de la ciudadanía, pero que, dado la contradicción 2 del 2000, establecía como único protector o garante de la constitucionalidad de leyes electorales, no de actos, de leyes electorales, a la Suprema Corte. Eso es lo que hace a la Corte Interamericana resolver que pues no había un recurso fácil y sencillo para controlar la constitucionalidad de leyes electorales. Sí se podría hacer esta distinción entre leyes y actos,
que es justo lo que el ministro Cosío criticaba y que también, por ejemplo, la ministra Margarita, ministra Margarita Luna Ramos, criticaban que era un indebido monopolio, ¿no? Tomando esta frase de una discusión constitucional de los 50 de la Corte, tomaban esta fórmula de este indebido monopolio. Bueno, me parece que la discusión al final la gana el Tribunal Electoral. Hay que recordar que esa contradicción 2 del 2000 llega porque justamente el Tribunal, antes de la reforma de junio de Derechos Humanos de 2011, y antes del caso Rosendo Radilla, ¿no? Ya el Tribunal Electoral establecía un control concreto, ¿no? De inaplicar normas por ser inconstitucionales. Ese criterio da pie justo a esa contradicción 2 del 2000 y justamente es lo que en su momento el Tribunal Electoral implementó. Me parece que se adelanta en ese sentido para el tema que después sería materia del control constitucional en México, ¿no? De que determinados tribunales pueden inaplicar normas que se vuelven inconstitucionales. Bueno, esta puerta se cierra, es lo que condena la Corte Interamericana, y después se abre paso justo a establecer claramente en la Constitución la facultad de inaplicar leyes electorales. De esto hablamos porque justamente la discusión que se daba a la luz de las candidaturas independientes, pues dio pie a esta importante reforma, y en ese sentido me parece es la contribución del caso Castañeda. Ya de por sí había una discusión en México de tener que modificar el sistema constitucional para prever con toda claridad esa posibilidad, que es hoy ya una manera del control constitucional en México, ¿no? Y en ese sentido me gustaría también, ya que hablábamos del caso Castañeda, hablar, y con esto ya sería, esto estaría terminada la parte introductoria, el paralelismo que había en el estándar judicial de lo que dijo la Corte Interamericana, es decir, que los países no estaban, los países del sistema interamericano no estaban obligados a establecer a las candidaturas independientes, no había un derecho a la candidatura independiente, sino que queda a cada país decidir si se incluyen o no se incluyen a las candidaturas independientes, ¿no? Esto le hemos llamado, es un poco como una variante del margen de apreciación nacional, en el sentido de que si se regulan y se establecen las candidaturas independientes es convencional, y si no se establecieran también de igual forma, ¿no? Es convencional. Es esto como llaman los norteamericanos, it's up to you, si quieres país puedes regularlo y si no quieres también será convencional y corresponde a cada una de los países decidir incluirla o no. Eso me parece muy interesante porque pues establece ese canon. No hay que olvidar ese, si no me equivoco, ese párrafo 201, por ahí puede que me equivoque, que a pesar de que establece estándar, ese estándar la Corte Interamericana, sí recomienda que cada país tenga una reflexión propia, ¿no? Ahí vemos un poco de lo que se conoce como prudencia judicial, es decir, la Corte Interamericana desde San José no va a estar dictando a los países qué hacer de su sistema político electoral, sino que corresponderá en este punto concreto de las candidaturas independientes establecerlas o no. Me parece que hay un paralelismo con un caso, ¿no? Que desde la perspectiva nacional, que es el famoso caso Michoacán, si no me equivoco es el sub-JDC 37 del 2001, que la mayoría en una discusión muy dividida establece un estándar parecido. La mayoría de magistrados, me parece que era una mayoría de 4, establecía que cada estado de la República, ¿no? Tenía dentro de sus facultades, a partir de una visión de federalismo constitucional electoral, decidir si se establecían o no se establecían las candidaturas independientes. Y en ese sentido hago un parangón, ¿no? Porque es un muy parecido, cada quien en su ámbito competencial, de lo que establece la Corte Interamericana, de que cada país, en este caso cada estado, puede o no regular, ¿no? Pero indudablemente eso fue limitado, y eso vuelvo al esquema de los tres modelos del derecho comparado, ¿no? Les hablaba de la indiferencia constitucional, de un segundo modelo que yo llamo el eufemismo prohibicional, ¿no? Y un tercero que es, digamos, el mejor estadio, ¿no? Que la Constitución es clara y dice que se permiten las candidaturas independientes. Este me parece que es el mejor modelo porque deja sin lugar a dudas la posibilidad de esta participación de este modelo, y que es el que justamente surge el 9 de agosto de 2012
que es la fecha y este noveno aniversario que nos hace esta reflexión. En ese sentido, lo que subrayo es que en México, en muy pocos años, ¿no? Digamos del 2000, por poner una fecha, hacia el 2012, ¿no? Establece con toda claridad o ha pasado por los diferentes estadios que el derecho comparado reconoce sobre las candidaturas independientes. El primero, que no dice nada, es indiferente; el segundo, que los prohíbe de una manera amable; y el tercero, que los regula, ¿no? Este tercer modelo me parece que a su vez se divide en dos, ¿no? Es aquel el que se prevé a nivel constitucional sin regulación legal, sin ulterior regulación secundaria, y un submodelo que es aquel que se prevé en la Constitución y que también se regula en la norma. Desde el punto de vista del sistema electoral mexicano, este es el mejor modelo, porque siempre hubo casos desde el 2000, desde antes, en los 90s, casos donde, si bien era una figura diferente, el de las candidaturas no registradas, pero que se asimilaban al de las candidaturas independientes en la medida que no participaban partidos políticos, siempre se consideró, bueno, ya a distancia, ¿no?, para ver el desempeño de las candidaturas independientes, siempre es un mejor modelo que se regulen de tal o cual manera, sobre todo en aspectos como tiene que ser el financiamiento, el tipo de apoyo ciudadano, la fiscalización de esas candidaturas, lo que en su conjunto permitirá una debida forma de regulación de las candidaturas independientes para que compitan, para que tengan posibilidades reales de triunfo. Y eso se comprueba porque justamente después de la reforma de 2012 y la ulterior reforma de 2014, que lo que hizo fue regular de manera más pormenorizada los diferentes estadios o participación de las candidaturas independientes, permitió una mejor y más robusta, y eso se comprueba con los triunfos categóricos que tuvieron las candidaturas independientes. Es decir, a lo que voy con esto, para ir cerrando esta primera parte, es que esa, nos dimos lo que los psicólogos dicen, ¿no?, darnos la oportunidad de, como modelo electoral, tener y presenciar y vivir todas estas diferentes aproximaciones normativas, regulativas, para justamente encontrar, creo yo, si bien hay defectos, cosas que se pueden mejorar del sistema actual, pues el mejor modelo que hemos tenido, porque la regula, les permite participar, les permite hacer una forma de intervención, de participación eficiente en los procesos electorales, al margen de que a veces puedan ganar y no ganar elecciones, ¿no? Ahora daré unos pasos de algunos datos del proceso electoral actual, pero en ese sentido, por eso me gustó mucho la participación de Grecia Cordero ayer, porque deja de romantizar esta idea, y en todo caso verlas como un instrumento, como una manera que permite ejercer derechos políticos electorales, ¿no? Entonces, bueno, algunas cifras, algunos datos que pude recabar del actual proceso electoral para ver un poco el desempeño, ¿no? Se dice en términos generales que fueron muy pocos los triunfos de las candidaturas independientes, algo así como medallas olímpicas de México en estos Juegos Olímpicos, 4 medallas, pues bueno, hubo, si no me equivoco, pues 3 triunfos, ¿no? Siempre hay algún otro dato que puede equivocarme, que alguna regiduría haya triunfado, pero un poco rastreando algunos datos y al margen de que pues están impugnando muchos de esos resultados, que estamos en etapa de impugnaciones, pues yo ubico al menos 3 triunfos. Pero bueno, antes de eso, hubo, de acuerdo con datos del INE, 3 candidatos independientes a diputaciones federales: el Distrito 9 en Jalisco, el Distrito 9 también en Michoacán y el Distrito 1 en Tlaxcala. A nivel nacional, hubo 647 registros definitivos, ¿no?, de candidaturas independientes. A mí aquí quiero subrayar un dato interesante. Me parece que ese en sí mismo ya es un triunfo. El que se pueda permitir a alguien que quiso participar por la vía independiente y que es muy probable que no haya tenido opción bajo la candidatura partidista, pues eso ya es un triunfo, porque ya canalizó una presión que significaba no poder participar en la candidatura independiente. Y por eso insisto en esta idea del carácter instrumental de las candidaturas independientes. Me parece que eso es un dato poco revisado por la prensa, poco destacado en la academia, pero me parece que ya es un dato que arroja que por lo menos 647 personas encontraron un registro definitivo en diferentes cargos de elección popular. Para no cansarlos con cifras, solo menciono
algunos datos. La entidad, las tres entidades que tuvieron más registros de candidaturas independientes, no contando el tipo de cargo de elección popular, fueron 30 en Tamaulipas, 43 en el Estado de México y 40 en Ciudad de México. Las que menos fueron 3 en Campeche y 4 en Yucatán. Alguien dirá, bueno, pues es que estos son números muy marginales en comparación a todos los cargos de elección popular que hubo en el pasado proceso electoral, el llamado máximo proceso electoral por la cantidad de procesos electorales de cargos de elección popular en juego. Al margen de ello, me parece que es un dato importante que esto en un modelo, si nos remontamos al 2000, no es hace mucho tiempo, ¿no? O incluso hacia antes del 2012, pues esas 647 personas no hubieran tenido, no hubieran canalizado ese ejercicio del derecho político. Es decir, ya participar en una contienda, al margen eso me parece importante porque es algo que no se tenía y si se quiere evaluar el desempeño debemos de empezar por ese tipo de datos. Porque siempre hubo impugnaciones incluso antes del modelo actual que tenemos, pero no encontraban un canal ni una vía que hoy sí se tiene y eso habrá, me parece que siempre habrá que celebrarse. Tampoco crean que soy un entusiasta que digamos celebra cada reforma electoral, me parece que también tenemos que hacer una revisión del modelo actual, que ya iremos hacia ello, pero eso me parece como una primera aproximación para evaluar el desempeño de las candidaturas, pues esos datos que reflejan algo, ¿no? Y que se vuelve importante. Hay que decir también que si bien hubo 647 personas que acuden a la candidatura independiente, pues no todas ganan, evidentemente, porque hay una depuración de tipo democrático, es decir, es el voto el que premia o castiga, el que da la evaluación del desempeño, y pues, como bien se decía ayer, pues no por ser candidatura independiente necesariamente les garantiza el triunfo. De hecho, algo que refuerza esta idea del carácter instrumental, desde mi punto de vista, es algo, y hago un símil a quien les gusta el fútbol, ¿no? A Alejandro Camacho le gusta mucho el fútbol y quiere hacer un símil. Yo creo que las candidaturas independientes hay que verlas como a veces hay buenos jugadores, hay armados de equipo muy buenos que tendrán a lo mejor una muy buena temporada, ¿no? El Leicester, ¿no? De la Premier League, ¿no? Pudo haber ganado hace no mucho un campeonato, pero después ya no ha pintado, ¿no? Pues yo creo que las candidaturas independientes son algo similar. Pueden tener muy buenos candidatos y muy buenos desempeños y habrá procesos electorales como temporadas que no tengan triunfos, como puede ser el actual proceso electoral. A mí me parece que en la medida que podamos comprender eso y que no porque no haya triunfos rutilantes de candidaturas independientes, desechemos esa idea porque justamente su carácter es instrumental y permite el ejercicio de derechos. Me parece que esa es la manera más, digamos, objetiva que puede verse o aproximarse desde mi punto de vista para entender y comprender el fenómeno de las candidaturas independientes. En ese sentido, como puede haber otras candidaturas de los propios partidos políticos, habrá procesos electorales que a un partido político le vaya mejor o que le vaya peor, y en ese sentido no por eso vamos a desechar el modelo de partidos. De hecho, me parece que en todo caso, las candidaturas independientes, con toda su importancia que tienen, desde luego, pues tienen un carácter complementario del sistema de partidos. No puede, digamos, imaginarse un modelo que sea exclusivo de candidaturas independientes y que olvidemos a los partidos políticos, ¿no? Me parece que esa es una primera también manera de evaluar a las candidaturas independientes como una visión complementaria de un sistema electoral, de un sistema de partidos, y que en ese sentido su enorme función que puede dotar, distinguiendo diferentes procesos, es refrescar la arena política, los procesos electorales, las ofertas como tal. Se dice y se comentaba ayer, por ejemplo, que una de las que se volvió el paradigma de la candidatura independiente, que es la de Kumamoto, ¿no? Alguien muy joven que aprovechó tener poco dinero, incluso regresarlo eventualmente, una campaña utilizando redes sociales y apelando al voto joven, ¿no? Pudo hacerse de una diputación local, ¿no? Y luego no pudo prosperar bajo esa vía, ¿no? Para una senaduría, ¿no? Creo que ahí me parece, desde mi punto de vista,
creo que tal vez con la votación y ya la presencia que tenía, podría haber aspirado por la vía independiente a una diputación federal, y que creo que era el camino más natural en su carrera política, ¿no? Es decir, a lo que voy es esto, que también, al igual que las candidaturas partidistas, siguen pues teniendo una trayectoria que también se hará depender de la persona que sea el candidato independiente. Habrá candidatos independientes que no pegaron, que no hicieron una buena campaña, que no tuvieron esa, digamos, carisma, ¿no? Esto en términos beberianos, ¿no? Esa figura carismática para poder, digamos, lograr el triunfo como tal, ¿no? Entonces, bueno, de esas 647 encuentro tres casos que ganan, uno muy importante, por ejemplo, Miguel Treviño, con el 56% en San Pedro Garza García, gana a Movimiento Ciudadano y al PAN, por cierto, se reelige, lo cual, digamos, habla de esta idea, se vincula, ya comentaremos algún caso de reelección vinculado a candidatura independiente, gana un municipio muy importante, que es nada más y nada menos que considerado el municipio más rico de Latinoamérica, ¿no? Que es San Pedro Garza García, ¿no? Colindante con Monterrey, en una elección que, como todos sabemos, fue muy, muy disputada, donde Movimiento Ciudadano tiene un buen desempeño como partido político, pero que un candidato independiente triunfa en ese importante municipio. Otro es el caso de Eduardo Quiroga en Cananea, ¿no? Hay que también recordar que pues está en fases de impugnaciones, habrá que ver cómo termina, pero también con un triunfo, digamos, claro, por ahí con el 53%. Y otro caso también en Nuevo León, ¿no? Que es el de García Nuevo León, donde un candidato independiente gana también esa presidencia municipal. Con esto, digamos, también se refuerza la idea que las candidaturas independientes, dado el aspecto importante de la persona más que de un partido, porque no hay partido en la candidatura independiente, su más natural ámbito de triunfo pues son las presidencias municipales, donde se dice que es el cargo de elección popular más cercano a esa candidatura. Pues me parece que eso nos da un poco un panorama de cómo pueden ser las candidaturas independientes, es decir, que hubo triunfos claros, ¿no? Hubo triunfos que fueron contundentes y que habla de la vigencia de esta figura y que ha permitido, ¿no? Sobre todo si lo unimos a otra figura muy importante como es la reelección, ¿no? Pues vemos ahí cómo el sistema jurídico y el sistema electoral mexicano tan complejo, cómo los diferentes engranajes, reelección, candidaturas independientes, financiamiento, fiscalización, medios de impugnación, todos de alguna manera han encontrado un articulado, una manera, ¿no?, que hace que se vuelva más duradera, más viable esta figura, ¿no? Ahora, en esto que llamaría un poco una segunda parte de esta charla, lo que me gustaría abordar algunos precedentes importantes que el Tribunal Electoral marca justamente para hablar de la vigencia y un poco yo le diría en términos generales, permítanme así aproximarme, este balance que en la jurisdicción se dan a las candidaturas independientes. Hay un debate, por ejemplo, ya les mencionaba, de tipo regulativo, de tipo previo, de cómo hacer viable y presentes a las candidaturas independientes. Primero, en este último estadio, con la regulación constitucional y su desglose legal posterior, ¿no?, que se da, por ejemplo, en la importante reforma de 2014, donde ya se pormenoriza la participación de candidaturas independientes en el financiamiento para hacer viable la candidatura, como su acceso a radio y televisión, y este modelo de crear una bolsa equivalente a un partido de nueva creación, donde todos los candidatos independientes participarán tanto del financiamiento como del tiempo de radio y televisión. Digamos, cada proceso va dejando nuevas reflexiones, ¿no?, a la luz del caso, de los casos que van surgiendo y de determinadas circunstancias, como claramente se marca en este proceso electoral con el tema de la pandemia, ¿no?, que veremos ahí cómo el derecho, ¿no?, tiene que ajustarse a circunstancias como en otras materias, como en otras disciplinas, y yo diría como hasta en otros aspectos de la vida humana, cómo se fue adaptando a un tema como el que vivimos todos, que nadie escapa ello, que es el de la pandemia. Entonces, bueno, una primera aproximación es que he tratado, creo yo, una manera como
estructural de entender a las candidaturas independientes a la luz del proceso electoral. Es decir, una primera etapa que yo he llamado es las condiciones de participación. Hay un montón de criterios, de estándares judiciales, y en ese sentido me parece que es la aportación importante del ámbito judicial electoral, de cómo ha hecho, ¿no?, partícipe o cómo ha facilitado en un momento dado, desde una perspectiva constitucional, a las candidaturas independientes. Es un primer gran bloque estructural que es las condiciones de participación. Se refiere a los requisitos, formas de participación, modulaciones para acceder a la candidatura y para poder participar en una campaña electoral. Esto nos ha costado trabajo, dado las características de nuestro modelo electoral, que es de una hiperregulación. Desde el punto de vista del derecho administrativo, a secas, se dice que debe haber una más eficiente y más simplificada forma de regulación. El derecho administrativo electoral, pues tiene un poco, por nuestras características de origen democrático, un poco más complejo en el sentido de que hay una hiperregulación por esta obsesión mexicana de establecer condiciones de equidad. Eso, si bien en su momento dificultó la implementación clara de las candidaturas independientes, hoy en día, paradójicamente, ha permitido una presencia y una regulación de que en cada proceso electoral se va depurando de alguna manera, con las diferentes reformas, la participación. Y en ese sentido me gustaría referirme a un primer caso, el JDC 480 del 2021, que estableció un tema muy interesante. Y como ustedes sabrán, bueno, desde ya procesos electorales pasados, y dada la enorme complejidad que implicaba para la autoridad electoral revisar los apoyos ciudadanos, que es un requisito que se establece en la ley para las candidaturas independientes, tener un primer número o porcentaje de firmas ciudadanas que apoyen esto, ¿no? Establece un primer estándar donde un justiciable se preguntaba, un aspirante a candidato independiente a la gubernatura en Tlaxcala, si podían eximirle de que el apoyo ciudadano pudiera presentarse vía las apps que ha desarrollado el INE, ¿no? Muy, muy útiles ahora en pandemia para que justamente el contacto con las personas o el uso del papel pues no generara esta transmisión de la enfermedad y que, bueno, ahí el estándar, ante este planteamiento que sí, en un ámbito como Tlaxcala podía perdonársele no usar la app y en todo caso presentar los apoyos ciudadanos en físico, en las diferentes instancias y en lo que resuelve al final la sala superior, es que no puede permitirse. Que por supuesto que los acuerdos, los lineamientos que estableció el INE en su momento establecía excepciones de utilizar los apoyos ciudadanos vía papel, pero solo en aquellas zonas donde el internet no pudiera ser útil o bueno, no hubiera una presencia de cobertura, ahí es donde podría dispensarse la utilización de presentar los apoyos ciudadanos vía la app. Entonces, esto es un estándar pues muy interesante donde, como veremos más adelante, mucho de la jurisprudencia en este sentido ha sido tratar de liberalizar los requisitos, los estándares para hacer viable y posible las candidaturas independientes. Y aquí vemos un ejemplo en el que no, porque no se le facilitó esta pretensión que tenía este justiciable, porque justamente se impedía, o más bien la app, lo que lejos de dificultarle, pues le facilitaba el apoyo ciudadano, ¿no? Ese es un primer estándar. Hay otro que me parece muy interesante, que justamente conecta con la reelección. Se trataba de una persona que había accedido a un cargo de elección popular vía la candidatura independiente y estaba buscando la reelección, pero ahora por un partido político. Aquí el tema era si, por ejemplo, alguien que llegó a un cargo de elección popular y pretende reelegirse, si es necesaria el requisito de ser militante para poder reelegirse, ya ahora no como candidato independiente, sino como candidato partidista. Este es el REC 71 del 2021, y ahí la Sala Superior confirma una decisión de la Sala Regional Guadalajara, donde el estándar judicial que se establece en ese sentido consiste en que no se le puede exigir a
alguien que llegó por la vía de la candidatura independiente y pretende reelegirse por una candidatura partidista, exigírsele que tenga la militancia. Las razones que se establecen ahí, tanto de la sala regional como de la sala superior, es que no hay una obligación o no hay una previsión constitucional que se le obligue a alguien a afiliarse para poder participar en política, y que finalmente no hay una desigualdad, que finalmente debe de verse aquí la candidatura independiente a la luz de la reelección. En todo caso, los objetivos de la reelección es una idea, y esto lo dice la ciencia política también, de premio castigo. Alguien que es reelecto por el voto ciudadano, digamos, es premiado para que repita esa función que venía desempeñando, y que en todo caso no hay una desigualdad con los candidaturas partidistas, porque a su vez, si alguien que llegó por un determinado partido y quiere reelegirse por otro, esto es posible siempre y cuando cumpla, dependiendo de la duración del mandato, en qué momento separarse y unirse o postularse por otro partido político, ¿no? Y esto también tiene como antecedente, un caso muy importante, la acción de inconstitucionalidad 61 del 2017, donde se estudió la constitucionalidad de un requisito parecido. Esto fue en Oaxaca, una ley electoral de Oaxaca, y la Corte estableció un estándar que es inválido, que alguien que llegó a un cargo de elección popular por la vía independiente y pretende reelegirse por la vía partidista, se le exija la militancia, ¿no? La Constitución no obliga a esa militancia, y que por lo tanto, un poco basados en ese precedente, sirve para resolver este asunto, ¿no? Y esto también lo comento a la luz de la reforma en materia judicial. Como sabemos, se ha implementado esto que se llama el sistema de precedentes, un poco buscando el símil de países anglosajones, claramente con un ojo puesto en el modelo norteamericano, pero habrá que decir que el modelo de las acciones de inconstitucionalidad ya de por sí era un modelo, lo que Raúl Mejía y Cusío llaman la jurisprudencia por razones. La ley reglamentaria del 105 establecía que no había que darse la reiteración, ni siquiera la hechura de una tesis, para que ya sirviera como precedente, y en ese sentido, incluso pudo no haber habido reforma judicial en ese sentido, y se aplicaría ese precedente directamente. Es interesante porque a mí me ha preocupado mucho seguir luego determinados precedentes de la Corte y ver cómo el Tribunal Electoral pues puede hacer distinciones de no aplicación de ese precedente y dar razones por las cuales pudiera seguir. A veces podemos criticar, por supuesto, si sigue o no sigue un precedente, pero es interesante, sobre todo porque cada vez se vuelve más relevante a la luz de la teoría del precedente judicial. Bueno, pero para no desviarme, me seguiría con otro, y tratando también de ajustarme al tiempo, a otro caso también muy interesante sobre ampliación del plazo que se da en este proceso electoral. Es el RAP 15, subRAP de la Sala Superior 15 del 2021, en donde la Sala Superior confirma una determinación del INE de ampliar los plazos que cuentan los aspirantes a candidatos independientes para obtener el apoyo ciudadano. Ahí esta decisión o este canon que se confirma en la Sala Superior, pero que tiene su origen en una facultad de atracción del INE. Hay que recordar que el 2014 estableció la facultad de atracción eventualmente del Consejo General, y estableció un estándar de, debido a la emergencia sanitaria y a la dificultad de poder hacer reuniones, y hay que ver que pues uno de los picos se da justo en el proceso electoral, en las campañas o en la etapa de apoyo, de recopilación de apoyos ciudadanos de los candidatos independientes. Lo que se decide es ampliar los plazos. La Sala Superior considera que sí es constitucional y legal que el Consejo General pueda ampliar estos plazos, y que eso está dentro de las facultades que tiene el INE. Esto tampoco es del todo nuevo. En 2018 vimos algunos casos, recuerdo en Puebla, donde también por diferentes razones amplió el plazo, concretamente en Puebla, que era por ahí de un mes para obtener el apoyo ciudadano para la elección de la gubernatura. Y ahí estableció que era un plazo demasiado breve para poder recopilar todos los apoyos ciudadanos en uno de los padrones electorales pues más amplios del país, como puede ser el de Puebla. Entonces aquí vemos, más por razones de la pandemia, que se decide ampliar el plazo.
algunos casos más de una reflexión y con esto estaríamos terminando para no cansarlos. Otro también asunto muy interesante que es el JDC 123 del 2020, resuelto en marzo, si no me equivoco, si no noté mal aquí, de este año, que establece un estándar muy interesante, puede ser también debatible, donde establece que los candidatos independientes pueden ser, después de haber sido candidato o haber participado como candidato independiente y no haber ganado, posteriormente pueden participar para aspirar a ser consejeros electorales de OPLE. Esto fue debatido, en su momento el INE dijo, oye, pues uno de los requisitos para ser consejero de algún nivel de las autoridades electorales es no ser candidato. Entonces aquí, en esta sentencia, lo que resuelve el tribunal es que debe de hacerse una interpretación pro persona y que en todo caso ese tipo de prohibiciones se refiere más a la candidatura partidista que a la candidatura independiente. No deja de ser polémico desde mi punto de vista, creo que había buenas razones para en todo caso excluir a alguien que fue candidato independiente y eventualmente no gana y luego aspira a ser a la función electoral. Y esto vale la pena como especie de libro blanco para tal vez establecer, me parece que pues me parece prudente que también existiera un lapso en que un candidato independiente, a pesar de ser independiente, pues no pueda ser integrante de alguna autoridad electoral, ¿no? Me parece que, creo que sí, establecer uno o dos procesos, por supuesto, un plazo razonable en aras, porque justamente, pues ahora sí que cada quien con la cachucha que quiera jugar en un proceso electoral. No se puede ser catcher y pitcher al mismo tiempo, ¿verdad? Ni bateador, cada quien tiene un rol y tal vez un plazo prudente, y eso me parece que puede ser materia de una regulación, pudiera ser útil, ¿no? Esto se da en Nuevo León, ¿no? Y justamente como producto de eso, es que la sala ordena a que se le permita hacer los exámenes correspondientes para aspirar a ser integrante de una autoridad electoral. Hay que recordar que a nivel legal, me parece, desde mi punto de vista, se reconoce como un desdoblamiento del derecho político, el derecho a ser integrante de una autoridad electoral, ¿no? Un supuesto de procedencia del JDC así lo indica, ¿no? Y que justamente eso deriva del cúmulo creciente que en procesos electorales posteriores fueron dándose vía JDC de gente que quería ser integrante de una autoridad electoral y por alguna razón se le impedía. Bueno, pues hoy podemos decir que es casi una derivación de un derecho político desde bajo esta perspectiva que les comento, que hay un supuesto de procedencia del JDC. Ya para ir terminando, ir cerrando, no cansarlos, otro que me parece muy interesante es el subrec 53 del 2021. Es de marzo de este año, si no me equivoco. Y establece un estándar muy interesante vinculado a las comunidades indígenas y a los afromexicanos. Ustedes sabrán que el CERD, este Comité de Derechos Humanos, ¿no?, de la ONU, cuando hablaba de temas de discriminación a la luz de la Convención sobre No Discriminación, cuando evaluaba a México, uno de los señalamientos en materia de no discriminación que el país venía incumpliendo es que no se tenían ni censos ni políticas públicas sobre la comunidad afrodescendiente, afromexicana, ¿no? Vemos comunidades en Veracruz, pienso por ejemplo este municipio Mozomboa, que hasta en el nombre justo tiene un poco esa reminiscencia africana, o podemos ver en Guerrero o en Oaxaca, y lo que ha ordenado desde el punto de vista internacional es que no se reconocían como una comunidad con una identidad particular, ¿no? Entonces es importante que esta sentencia destaca este aspecto, un poco distinguiéndolo de las comunidades indígenas. Y aquí el estándar interesante es que las comunidades indígenas, las comunidades afromexicanas tienen derecho a postular candidaturas independientes. La Sala Regional Jalapa en su momento había determinado que para que hubiera candidaturas independientes tiene que haber una consulta, ¿no? Respetando esto que también es muy de naturaleza de tratados internacionales, que debe de consultarse a las comunidades indígenas, por ejemplo, este famoso caso de la corte que se iba a poner una fábrica, una planta
sin consultar a la comunidad indígena, pues evidentemente viola ese derecho. Y hay también precedentes desde el punto de vista de la Corte Interamericana. Bueno, un poco la sala regional, partiendo de la importancia de consultar a las comunidades indígenas, establece esta circunstancia, pero se impugna, llega vía recurso de reconsideración a la sala superior, y ahí se establece que no fue adecuadamente utilizada esta idea de la consulta, que la candidatura independiente finalmente es una manera alternativa de participar, de las cuales tanto comunidades indígenas como comunidades afrodescendientes, afromexicanas, pues tienen derecho a participar. Es decir, ahí vemos dos elementos, me parece, muy importantes del sistema electoral mexicano. Por un lado, las comunidades indígenas, o algo que ya se está hablando hoy, que son las comunidades afrodescendientes, con las candidaturas independientes. Vemos ahí un poco un claro ejemplo de esta idea orgánica del sistema electoral, de justo ver diferentes figuras que, por una u otra manera, por algún tipo de regulación administrativa y su ulterior impugnación, pues llegan a conjuntarse. Vemos reelección y candidaturas independientes, pero también candidaturas independientes en comunidades indígenas. Indudablemente este caso nos hace recordar el importante caso de la Corte Interamericana, Yatama contra Nicaragua, donde justamente establece un estándar, ¿no?, que la Corte Interamericana dicta, en el sentido que las comunidades indígenas no necesariamente tienen que ceñirse a un modelo de sistema de partidos, ¿no?, y que pueden hacer sus elecciones conforme a sus usos y costumbres, conforme a sus sistemas normativos, algo que también en la larga y amplia jurisprudencia del Tribunal Electoral vemos ese canon, ¿no? Si una comunidad indígena puede sujetarse a el sistema o quiere participar vía sistema de partidos políticos, estará correcto, será constitucional y convencional, pero de igual manera, si quiere acudir a sus sistemas normativos, de igual manera será eso constitucionalmente válido, ¿no? De acuerdo a las elecciones comunitarias de las que se trate. Y ya para ir cerrando, otro caso que me pareció interesante. Esto en un momento posterior del proceso electoral, este es un asunto un poco más viejo, pero que tiene que ver, y vemos un poco, lo menciono para ver la presencia de las candidaturas independientes en diferentes estadios del proceso electoral. Si el proceso electoral se destaca por las diferentes etapas que tienen, ¿no?, actos de preparación, jornada electoral, calificación de la elección y etapa de resultados, bueno, pues justamente este asunto, REP 10 del 2019, tiene que ver con un estándar que tiene que ver en la manera de eventualmente sancionar a las candidaturas independientes en cuanto a irregularidades cometidas, por ejemplo, en la obtención de apoyo ciudadano, ¿no? Dado que se necesitan a veces el 1%, a veces el 2% o hasta el 3%, dependiendo de la regulación y el tipo de elección, ¿no? Puede haber irregularidades que la autoridad electoral encuentra, ¿no?, que se hayan utilizado apoyos ciudadanos que no estaban en el listado nominal, ¿no?, o que estuvieran repetidos. Entonces eso lleva a un procedimiento especial sancionador y una eventual sanción. Aquí lo interesante es que lo que dice la sala superior establece un estándar que debe de haber una modulación y también un trato equitativo. Si, digamos, dos candidaturas independientes cometieron el mismo tipo de irregularidades, debe de establecerse un estándar, digamos, un piso parejo, permítanme así decirlo, ¿no?, para sancionar eventualmente ese candidato independiente que pudo haber incurrido en irregularidades en ese sentido, ¿no? Hubo una votación dividida, ¿no? Otros decían que debería atenderse a la infracción en particular de cada candidato independiente que haya cometido alguna irregularidad. Pero en todo caso, lo interesante es que en esta postura mayoritaria se establece un estándar de tratar un piso parejo y más o menos equitativo. Ya para terminar, ya me pasé un poquito de tiempo, me gustaría un poco una serie de conclusiones. Bueno, decir que las candidaturas independientes no son la panacea, por supuesto, pero que son en todo caso un instrumento útil, que ha sido en el caso mexicano producto de luchas sociales, de gente que ha querido participar y que no ha encontrado cabida en el sistema de partidos, y que hoy en día tiene claramente una vía para poder participar. Y así habrá que verlas.
ni son prístinamente puras, ni son químicamente mejores que las candidaturas partidistas, con todo y el desprestigio que nos dice el latinobarómetro, que los partidos políticos en la región pues siguen teniendo estándares bajos de calificación, pero también es cierto que vemos de vez en vez hay un cierto entusiasmo en las elecciones. Poco me gustaría retomar esta idea de Bruce Ackerman, este profesor de la Universidad de Yale, que habla de diferentes momentos refundacionales de las democracias, ¿no? En el sentido de que puede haber un particular entusiasmo en un proceso electoral y que de alguna manera hay una pequeña, gran, mediana refundación del país, ¿no? De los países, ¿no? Y que eso permite hacer una reflexión de esas democracias. Me parece que los procesos electorales y la participación de las candidaturas independientes debe de verse como a veces les irá bien y a veces les irá mal. Siempre deberán tener presencia, pero lo importante, desde mi punto de vista, es que siga manteniéndose esta fórmula de participación política. Me parece que bajo el principio de progresividad y bajo los propios cánones de la Corte Interamericana, no puede darse marcha atrás, como alguna vez se quiso intentar, de eliminar las candidaturas independientes, es decir, ya un derecho conquistado no puede verse, y en ese sentido yo creo que la candidatura independiente es un desdoble del derecho electoral de voto y de ser votado, y que es muy difícil que puedan desaparecer ya, al margen de que puedan verse en algunos procesos electorales una muy baja participación de triunfo o de entusiasmo. Bastará que en algún proceso electoral se gane un pequeño municipio, una regiduría, pero estos triunfos que les he mencionado, que no me parecen poca cosa, porque al final del día fue el electorado que quiso que esos candidatos, esas candidaturas en particular, ganaran, pues me parece que eso ya es algo importante y que deben de reconocerse. Me parece que también es equivocado ese, digamos, entusiasmo exagerado de que decir que son la panacea y que van a mejorar per se la democracia. Yo creo que algo más prudente es que le dan frescura a un sistema electoral, pero no necesariamente van a cambiar la faz o la cara de un sistema electoral ni la democracia misma. Le darán frescura, renovarán de elección a elección, y eso me parece que ya cumple su papel. Me parece que también aquellos candidatos o aspirantes a candidatos que incluso no hayan logrado la candidatura, pero tener la mera posibilidad instrumental de poder intentarlo e incluso fallar en ese intento, pues ya es una manera, una vía que permite justamente a la candidatura independiente y a las personas que quisieron ir por esa vía, dar cabida a ese ejercicio del derecho. Los derechos políticos no necesariamente garantizan el triunfo, eso también habrá que verlo. Lo que garantizan es la posibilidad de participar, y así hay que ver a las candidaturas independientes. Ni son perfectas, ni son arcángeles venidos de no sé dónde a hacer necesariamente mejor la democracia mexicana, pero me parece que sí pueden aportar lo suyo bajo una idea de que no tendrán una agenda meramente partidista y que podrán refrescar eventualmente los procesos electorales. Yo creo que en ese sentido yo coincido con Grecia Cordero, habrá que dejar de romantizarlas y en todo caso verlas como creo que es lo que son, ¿no? Instrumentos que el sistema jurídico, pero que también la perspectiva del sistema social permite dar cauce a ciertas inquietudes, y que eso permitirá ya de suyo pues mejorar el sistema electoral donde antes no había esas posibilidades. Bueno, pues estoy abierto a las preguntas y ojalá pues haya podido servir este tipo de comentarios. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, maestro. Con tu intervención pasamos desde esta postura más teórica, política, al análisis ya también de casos concretos del proceso electoral de 2020-2021. Y pues también, como apuntabas, a nivel local y a nivel municipal es en donde podemos quizás identificar una mayor participación o incidencia de estas candidaturas independientes, ¿no? Aunque, pues también hemos visto que ha sido pues altamente cuestionada la figura, más que la figura, en realidad, las condiciones de equidad que pudieran tener las candidaturas independientes frente a las candidaturas de partido, ¿no? Y recuperando el ejemplo que ponías de Pedro Kumamoto, ¿no? Vemos que, como en el caso de Jalisco, de Kumamoto y de,
y de Wikipolítica, pues decidieron pasar desde esta figura de una candidatura independiente a la conformación propiamente ya de un partido político local, justo para intentar acrecentar esta incidencia en su ámbito. Pero bueno, tenemos ya también algunas preguntas. Te las voy a ir planteando por acá en el chat, si quieren también dejar algunas. Si alguien quiere levantar la mano y abrimos los micrófonos, también adelante. Pero mientras, te voy a compartir la primera. ¿Qué piensa el expositor acerca de modelos como el de Quintana Roo o Tabasco que limitan la participación a la candidatura que obtuvo más apoyos para el registro? Qué bueno, qué buena pregunta, porque eso ya también he insistido mucho en otras ocasiones. A mí es un modelo que me gusta mucho, que pienso que creo que es un modelo que mejoraría mucho las cosas, ¿no? Efectivamente, Quintana Roo tiene, para quienes no conozcan, es un modelo en el cual, por ejemplo, solo permite una sola candidatura independiente por cada cargo de elección popular. Es decir, mientras que en el modelo, digamos, federal pudiera ser, no se ha dado, pero pudiera darse que la candidatura independiente, pudiera haber dos candidaturas independientes, por ejemplo, a la presidencia de la República, y eso desde una perspectiva politológica dividiría el voto y en fin, pero me refiero más a la regulación jurídica. A mí es un modelo que en lo particular me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué razones? Porque los problemas que da al principio se resuelven posteriores. ¿Cuáles son los problemas? Me parece que el propio sistema garantice una candidatura independiente, ¿no? Ya en la competencia con las candidaturas partidistas, soluciona los problemas tanto de financiamiento público como de acceso a radio y televisión. ¿En qué sentido? Estos modelos consisten en que pueden, por supuesto, inscribirse varios aspirantes a la candidatura independiente, compiten en una previa, digamos, una especie de primaria, como llaman en otros países, una elección primaria, y el que tenga más votos, ahí varía la legislación, el que tenga determinados votos, el que tenga un margen mínimo, o el que tenga más votos es el que, digamos, pasa ya a la competencia del proceso electoral. Si los que les gusta el fútbol recordarán ese torneo de la pre-libertadores, es decir, que no iba el campeón mexicano, sino un torneo previo, y ese que ganaba era el que iba al torneo de la Copa Libertadores, era algo parecido. Es decir, va al final solo un candidato independiente. Esto es criticado, en su momento fue impugnado este tipo de normas porque limitaba, alguien decía, pues el acceso a la candidatura independiente. ¿Por qué no puede haber más de una candidatura independiente? Las candidaturas partidistas, pues hay más de una, ¿y por qué no podría haber más de una candidatura independiente? A mí me parece que se vuelve más importante el que al final ese candidato independiente, que al final va a pasar a la campaña por un criterio democrático, es el que tenga más votos, es decir, hay una depuración democrática, al final del día solo va a ganar el que tenga el más voto, digo, haciendo a un lado el tema de representación proporcional, por supuesto, pero me parece que es un modelo que va a facilitar, repito, el tema de financiamiento y acceso a radio y televisión. ¿Por qué? Porque ese candidato único para cargo de elección popular podemos dotarle del mismo financiamiento que podría recibir una candidatura partidista y del mismo tiempo de radio y televisión. Y en ese sentido va a eficientarse su posibilidad. Muy, muy bien has mencionado, Vero, que mucho de la obsesión y en el tema de las candidaturas independientes es crear condiciones de equidad de frente a las candidaturas partidistas. Me parece que un modelo así facilita esa posibilidad. Y justamente alguien dirá, oye, pero es que estás limitando porque solo puede haber un candidato independiente. Pues la realidad es que solo pasa un candidato independiente. No hemos visto, yo no recuerdo, no ubico de momento, no dudo que pueda haberlo, pero no ubico una elección donde pueda haber dos candidatos independientes para un mismo cargo de elección popular. Entonces, si hacemos esa depuración previa, ¿no? Por ejemplo, en Chile acaba de haber una elección para ver quién va a ser el candidato presidencial de las coaliciones, vemos ese modelo también en modelos de candidaturas partidistas. Es decir, los partidos de izquierda hacen su elección primaria para obtener un candidato único, ¿no? Como los partidos de derecha y los partidos de centro, para después llegar a una especie de final. Al final del día el criterio es
absolutamente democrático y es el de los votos, el que define quién pasa y quién no pasa a una siguiente etapa, como también al final se resuelven las elecciones de quién va a ocupar un cargo de elección popular. Entonces, en concreto, mi respuesta es que es un modelo que a mí me gusta, que yo he propuesto en otras ocasiones, en otros eventos, que debería de ser un modelo que deberíamos de federalizarlo. Me hago cargo de las críticas que se hace normalmente este modelo, que limita el número de candidaturas independientes. Pero repito, al final del día no vemos muchas elecciones donde haya más de una candidatura independiente por el mismo cargo de elección popular. Esto resuelve temas de financiamiento y de fiscalización. Al final se harían más competitivas y qué es lo que se busca, que las candidaturas independientes sean más eficientes y tengan mejores condiciones de participación de frente a las partidistas. También recordaba, maestro, algunos modelos, sobre todo en otros países, en los que se les pide hacer como cierto depósito a las candidaturas independientes, ¿no? Que justo lo que se pretende es que haya como un mayor compromiso por parte de la ciudadanía para poder contender a través de estas figuras. Pero bueno, veo aquí a Rodrigo Vladimir con la mano levantada, entonces adelante, Rodrigo. Bien, la verdad a mí se me hace interesante la forma en que se está desarrollando este seminario. Ayer, cómo se tocó el tema de las candidaturas independientes desde el punto de vista de la ciencia política, tocando las teorías de la representatividad. Incluso podríamos decir que quien aspira a una candidatura independiente, pues es una forma de representación de intereses desvinculados, ¿sí? Entonces, me agrada cómo usted, doctor, lo ha mencionado hasta este momento, candidatura independiente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de un ordenamiento, desde el punto de vista de una garantía constitucional, porque a veces caemos en el error de creer, como lo comentaba la doctora ayer, que un candidato independiente equivale a lo mismo que un candidato ciudadano. Incluso durante algún momento de la historia electoral de nuestro país vimos que algunos partidos políticos pues hicieron suyos candidatos que no tenían militancia de algún partido y decían candidato ciudadano, candidato independiente, pero vemos ahora pues con estas aportaciones que está haciendo el tribunal a la cultura política, a la cultura jurídica, ahora sí que bien delimitado qué es un candidato independiente y qué es un candidato que pertenece a un partido, y podríamos señalar que a lo mejor es algún tipo de representación descriptiva, porque representa los ideales del partido, pero yo la verdad celebro porque estos seminarios van a ayudar a cambiar la cultura política de los ciudadanos y la cultura jurídica de los que estamos en el ámbito jurídico. ¿Ok? Gracias, esa sería mi participación nada más. ¿Ok? Muchísimas gracias, Rodrigo. Tenemos también otras preguntas. Te planteo una más, Artur. ¿Qué nos dicen las candidaturas independientes de la relación entre la ciudadanía y partidos políticos? ¿Son una vía alternativa dado el descrédito de estos? Sí, absolutamente, absolutamente sí. Y un poco retomando el comentario de Rodrigo, justamente sí, la respuesta es claramente sí, sí es una manera alternativa de participación, pero también insistir en esto y no romantizarlas también, ¿no? No pensar, como bien decía Vladimir retomando la conferencia de ayer, pues no necesariamente en sí mismo ya garantizan un mejor gobierno, garantizan unas mejores ideas, y yo creo que como todo en la vida puede estar bien hecho o mal hecho, puede haber mejores o peores candidatos partidistas como candidatos independientes, ¿no? Y pues hay, pues como todo, en la viña del Señor, pues habrá buenos candidatos, me refiero no tanto de bondad desde el punto de vista ético-moral, sino de eficiencia, de capacidad, más que en el gobierno, en la campaña, ¿no? Como tal. Y que evidentemente la coyuntura de una determinada elección, de un momento político determinado, hará que triunfen o que no triunfen alguna candidatura. Pienso, por ejemplo, en los 90, esta candidatura de este millonario que murió hace poco, Ross Perot, que era un candidato independiente, que siempre se quedó lejos de ser o estar en la pelea, pero al final del día lo que muestran son
la posibilidad de cauce. El hecho de participar en una elección e incluso no ganarla ya me parece en sí misma algo de triunfo en el sentido de dar cauce a un ejercicio. Pero absolutamente las candidaturas independientes, digamos, en su lado más positivo, pues presentan esa alternativa. Como bien lo dice Vladimir y se decía ayer, pues muchas veces son los mismos políticos que al no encontrar cabida en un partido buscan la vía independiente y puede que recurran a otro. Y yo diría, eso está bien. O sea, repito, al final lo importante de la candidatura independiente es su carácter instrumental que permita desahogar un cauce o un derecho, ¿no? Porque muchas veces tal vez ese candidato expartidista o independiente tenga algún tipo de representatividad. Ayer Grecia hablaba mucho justo de la idea de la representatividad, ¿no? A la luz de los partidos políticos, ¿no? Todo esto que los politólogos han estudiado, ¿no? Toda esta teoría de la elección racional y cómo se han categorizado las diferentes etapas de los partidos políticos, pues indudablemente eso embona con la noción de la candidatura independiente, de cómo eventualmente pueden tener cabida, incluso en algo que se dudaba mucho hace algunos años, y cómo han tenido cabida, vigencia, y eso, aún en este proceso electoral, aunque sean pocos, siguen obteniendo triunfos y en lugares tan importantes como los que hemos mencionado. Y al margen de ello, al margen del lugar, siempre será importante, si un determinado electorado vota por un independiente, pues ahí radicará su importancia y su vigencia, ¿no? Claro, y justo sobre esta visión un tanto más objetiva de las candidaturas independientes, tenemos una pregunta. Nos plantean, ¿cómo evitar que las candidaturas caigan en los mismos vicios de los partidos? Estoy pensando quizá en el caso del Bronco, al que no se ha podido sancionar a pesar de haberse acreditado el uso indebido de recursos públicos para la recolección del apoyo ciudadano. Sí, muy, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque efectivamente eso es un pendiente, pero yo no diría que de las candidaturas independientes, sino del régimen administrativo sancionador. Efectivamente establece que pues no son las autoridades electorales las que eventualmente pueden sancionar a un servidor público, como fue en este caso el caso del Bronco. Conozco muy bien el caso, hice un texto de ello para la Academia Interamericana de Derechos Humanos con sede en Coahuila, sobre este caso, donde efectivamente a la postre, a pesar de que la sala especializada y a pesar de que se haya confirmado por la sala superior la responsabilidad de que el actual gobernador, separándose del cargo, compitiendo para la elección presidencial, utilizó, y esto no es chisme, no es cosa política, sino es algo que quedó asentado en una sentencia, que es un tribunal el que dijo y que encontró como responsable al Bronco, ¿no? Porque utilizó personal del gobierno del estado para recabar el apoyo ciudadano en días y horas hábiles, evidentemente rompiendo con la equidad de la contienda, utilizando recursos públicos, en vez de estar trabajando en el municipio o en el gobierno del estado, pues estaban recabando votos para el apoyo ciudadano. Y efectivamente, ahí no, me parece, no es tanto de la regulación de las candidaturas independientes, sino el tema del régimen sancionador electoral, que no permite a la autoridad electoral sancionar, sino lo que procede es darle vista al superior jerárquico para que, de acuerdo al derecho administrativo, eventualmente al derecho penal, pues se dé lugar a las sanciones correspondientes. Al final del día, pues es un modelo siniestro que impide, o que incluso les diría, promueve la impunidad, porque me parece que si ya está con claridad que la autoridad electoral pues puede sancionar a partidos, puede sancionar eventualmente a otros sujetos del derecho electoral, pues debería de sancionar igualmente a servidores públicos, si ya al final del día es una autoridad judicial la que determina esa responsabilidad, y que por supuesto están los cauces para impugnar esa sanción o esas multas. Pero ahí, repito, es más bien de lo que habría que cambiar. Justamente en ese artículo, lo que creo es que debería de cambiarse el modelo de sancionar no tanto a la candidatura independiente, sino más bien a servidores públicos, porque puede ser alguien
que a lo mejor participó por la vía del partido político y se encuentra en una situación como la que hemos mencionado y no se le puede sancionar, pero más bien por esta otra parte del sistema electoral, no tanto por el tema de las candidaturas independientes. Y efectivamente algo que mencionaste, Vero, que hay otros países que le llaman la póliza de seriedad, que es justamente, entiendo, en Colombia, si no me equivoco, en Perú, que por ejemplo a las candidaturas independientes tienen que dar una lana, una fianza, para que esa sea seria. Y esto se estableció porque muchos de esas candidaturas independientes, al final la autoridad llegaba a tener cero resultados, cero votos. Y eso implicaba que ni siquiera el propio candidato votaba por sí mismo, que le quitaba seriedad. Me parece que una norma así, digo, ya es un poco jugar a la imaginación, pero podría ser un tanto inconstitucional pedir dinero a alguien para ejercer un derecho político electoral. Creo que en todo caso habría otras formas, como puede ser a lo mejor el derecho administrativo sancionador, que no hubiera, pero creo que esa se ve muy lejano en nuestro sistema electoral como tal. Me parece que en ese sentido es positivo que quien ha acudido a la candidatura independiente en realidad sí tiene un deseo de pelear y ocupar el cargo de elección popular por esa vía. Sí. Muchas gracias. José Gabriel, tienes la mano levantada. Adelante. Hola, maestro. Un gusto haberlo escuchado. Ambas ponencias a la fecha han sido muy, muy satisfactorias. Y mi pregunta va en el siguiente sentido. Formé parte de un grupo que brindó apoyo a un aspirante a candidato a candidato independiente y vislumbré un problema precisamente respecto a el criterio para la aplicación o la no aplicación del uso, valga la redundancia, de la aplicación móvil. El criterio que se establece es un criterio de infraestructura, pero en realidad el obstáculo fue más bien los dispositivos móviles que el personal que se le asignó, ¿no?, para recabar el apoyo ciudadano utilizaba, ya que para que la aplicación fuera eficiente, y más que fue en la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces eso implicaba pues si no mal recuerdo, eran alrededor de 34,000 apoyos ciudadanos necesarios, ¿no? Y se nos cruzaron las vacaciones, vaya, una serie de conflictos. Entonces, ¿cree usted que se debería de ajustar el criterio hacia una cuestión de la situación socioeconómica y no solo de infraestructura para habilitar el uso de las papeletas? Esa por una parte. Y segundo, el momento jurídico apropiado para poder modificar estos criterios sería más bien en contra del acuerdo que los establece, ¿cierto? O sea, la promoción del JDC, o porque digo, como lo vimos, las promociones que se llevaron a cabo, y de hecho usted lo mencionó, pues fueron rechazadas, pero considero que a lo mejor más bien el rechazo fue bajo un criterio de oportunidad, ¿no? De que más bien no fue oportuno. Sí, muy interesante, muy buena pregunta, producto del ejercicio de campo, porque muchas veces yo siempre trato de poner atención justo a esas experiencias, porque una cosa es estar en el cubículo o estar en el escritorio resolviendo un asunto y otra los problemas a los que se enfrenta. Bueno, a reserva de que mucha gente pueda no estar de acuerdo con lo que voy a decir, yo creo que la aplicación, lejos de serla complicado o caro o complicarle la vida al candidato independiente, creo que le ayuda. Y no solo le ayuda al propio candidato independiente, sino le da mayor certeza a la autoridad y en ese sentido al sistema electoral. Porque la idea de la automatización pues genera ya una manera más óptima. Por supuesto que me hago cargo de que ha habido siempre reclamos, denuncias, que a lo mejor la aplicación no está funcionando o que un teléfono celular tiene que ser un teléfono inteligente, determinadas características, y que a lo mejor pues se necesitan no uno, no dos, no tres teléfonos inteligentes, y colocar o que están los iPhone o cualquier otra plataforma. Pero también me gustaría mencionar lo siguiente. Uno de los criterios también, pues, que fue controvertido en su momento, fue que los candidatos independientes pueden utilizar
mayor financiamiento privado hasta el tope de gastos de campaña. Es decir, y ese es el gran reto de las candidaturas, pero también diría que cualquier otra candidatura, es enfrentarse con los medios, que creo que no son pocos, pero que puede tener mayor financiamiento privado siempre y cuando no rebase el tope de gastos de campaña y eventualmente esa posibilidad de acceso al financiamiento. Alguien dirá, bueno, pues es que no todos los candidatos independientes tienen acceso a mucho financiamiento. Pero bueno, me parece que la planificación, ponerlas en competencia, ese criterio de alguna manera puede hacer viable la utilización de mayores teléfonos, porque al final del día va a ser una propia seguridad para el sistema electoral, pero para el propio candidato independiente. Yo la verdad a mí no me gustaría volver al tema de la papeleta, porque a ver qué pasa, el candidato independiente, o incluso no solo el candidato independiente, las personas que están haciendo el apoyo ciudadano en aras de cumplir la cuota, la meta del día, pues pueden estar agregando una copia fotostática de una credencial que no es vigente y que eso a la postre le va a dificultar a la autoridad. Alguien dirá, hombre, te estás preocupando más por la autoridad que por el ciudadano que quiere acceder. Es que al final del día es un tema de seguridad jurídica y el tema de lo electrónico, me parece que cada vez nuestro modus operandi va hacia eso, ¿no? ¿Quién no utiliza, y entiendo, me hago cargo que pues también tiene que ver, no son todas las zonas del país, que son más bien zonas urbanas, pero alguien que aspira, y pienso en Puebla, ¿no? Pues creo que no es tan difícil poder tener en un momento dado, no sé que puedo recibir críticas de que, bueno, pues no has estado en una campaña, lo difícil que puede ser tener cuántos teléfonos inteligentes se necesitan para recabar el apoyo ciudadano, pero me parece que ese es el reto de las candidaturas independientes, pero que también ya no están tan cojas, pues. Justamente en Puebla, recuerdo en 2018, dos precedentes muy importantes que se dan en ese ámbito. Uno fue el criterio, que lo mencioné muy rápido, que fue un criterio que implicó la ampliación del plazo para el apoyo ciudadano. Dado que Puebla es uno de los listados nominales, pues no sé si el cuarto, el quinto, el país, por ahí. Entonces lo que se decidió, 30 días, si no me equivoco, por ahí, era el plazo para el apoyo ciudadano para gobernador y ese plazo era insuficiente. Hizo un ajuste y para no, digamos, entorpecer las siguientes etapas del proceso electoral, se amplió un poco más el plazo. Es decir, creo que este tipo de criterios hacen viable que esas dificultades en aras de no utilizar y no volver a la papeleta, porque pues no da certeza jurídica, eso a veces papeletas que eran ni siquiera una copia de la credencial para votar que fácilmente pudiera cotejar la autoridad, ¿no? Que en aras de cumplir la meta, pues agregan copias de otras cosas, que un recibo de luz o algo, porque, y esto lo digo por la experiencia de asuntos revisando justamente temas de apoyo ciudadano. Entonces yo creo que debemos de aspirar a pues lo electrónico. Yo sé que hay resistencias, hoy en día en la reforma electoral se está hablando de cada vez o paulatinamente eventualmente usar la urna electrónica. Yo creo que pues el camino de la democracia mexicana, de la modernidad, tiene que ir en ese sentido. A mí no me gusta volver a la papeleta, y me parece que en ese sentido la regla establecida que solo en aquellos casos donde no hay una cobertura clara de internet y que por lo tanto la utilización de un teléfono inteligente y de la aplicación puede verse como inviable, ahí sí se acepta la papeleta. Es decir, sí hay también excepciones en el marco vigente, en los lineamientos del INE y en los criterios también que han ratificado. Me parece que esa es la forma. Y otro criterio también que surge en Puebla, que habrá que estar atentos a esos precedentes, estableció que, por ejemplo, el llamado criterio de dispersión. Ustedes saben que para uno de los requisitos normales que se encuentran para obtener el registro como candidato independiente consiste en tener un porcentaje mínimo, va del 1%, 2%, 3%, y que este apoyo ciudadano se vea más o menos disperso en las dos terceras partes de los municipios de un estado. Bueno, el tribunal, justo en un precedente de Puebla, estableció que un poco inaplicado, no fue propiamente una inaplicación, pero sí una interpretación conforme, que si una candidatura, un aspirante a candidato independiente,
reúne el apoyo, me parece que era del 3%, y no se da con el requisito de la dispersión, es decir, que se diera en 2/3 partes de los municipios, y en lugar de ello se concentra, digamos, en Puebla, en capital, ¿no? Eso es válido y suficiente para eventualmente obtener la candidatura independiente. A lo que voy es que este tipo de criterios, que podemos ver muchos, digamos, no es de esta última temporada, digamos, pero ese tipo de criterios ayudan justamente a facilitarle el camino. Hay una interpretación pro persona, una interpretación conforme, que habilita, me parece a mí también, tanto criticable ese criterio, porque la idea de la dispersión, y algo que se mencionó ya, busca la representatividad, ¿no? Que un candidato independiente a lo mejor tiene fuerza solo en la capital, pero si alguien quiere o aspira a ser candidato a gobernador, pues sí, lo ideal es que tenga una representatividad suficiente. Pero aquí combinaban que el poco plazo para obtener el apoyo ciudadano y la amplitud del padrón electoral, pues podría hacer una interpretación conforme. Es decir, hay otros criterios, una estructura, me parece, de una candidatura independiente debe de estudiar estos precedentes y debe utilizarlos, porque un precedente no solo se aplica para ese caso, sino lo que se dice en la teoría del precedente judicial es que lo proyecta al futuro, es invocar y decir, a ver, sala superior, tú ya dijiste que puede disculparse el criterio de dispersión geográfica y yo tengo mi 3% pues en Puebla, y punto. Y ahí sí nadie podrá decir que no hay cobertura o que no hay forma de rastrear o aplicar la excepción que se prevé en los lineamientos, ¿no? A mí me parece que creo que debe de buscarse, pues, ahora sí que con los dientes y herramientas que tienen las candidaturas independientes, y en la parte que se vea más coja, puede verse al final. Vemos ahí, y por eso también quise iniciar con eso, hay triunfos sonantes y consonantes, o sea, palpables, de candidatos independientes que han ganado y que se han sobrepuesto a esas limitantes, pero que también hacen uso de criterios, de reglas, de excepciones que pueden utilizarse. A mí, si me preguntas, José Gabriel, a mí no me gusta volver a la papeleta, salvo en los casos que realmente no haya cobertura para la aplicación, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Yo sé que ya estamos sobre tiempo, pero este seminario, la verdad, ha levantado bastante inquietud, tanto dentro de la sesión como fuera en redes sociales. Entonces, además de por ahí darle la palabra en un minuto a Mirna, me gustaría plantearte una pregunta que viene precisamente de Facebook, y es, ¿qué acciones afirmativas pueden contemplarse para las candidaturas independientes frente a las candidaturas de partido? Ya nos mencionabas, por ejemplo, este límite de financiamiento público que es distinto al del financiamiento privado, perdón, que es distinto al de las candidaturas de partido. Pero antes de darte la palabra, le dejo el micrófono a Mirna para que también nos plantee su pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, Mirna. Bueno, yo le quería comentar, en el 2018 estuve en una junta municipal y se presentaron 4 manifestaciones de intención. A 3 de ellas sí les otorgamos su calidad de aspirantes, de candidatos. La verdad es que ninguno consiguió el 1% que se requería. Obvio, la decepción pues fue terrible para ellos y se quejaban mucho de las reglas y demás. Pero una situación que a mí me llamó la atención fue que uno de ellos fue invitado por un partido político para ser candidato. Fue un tanto criticada esta situación porque decían que ya se había anticipado un poco y que si era legal y todo esto. En realidad no había impedimento legal, pero bueno, a mí me llamó la atención y quisiera escuchar su opinión respecto a esta situación, ¿no? De participar como aspirante, no llegó a candidato, y después postularse por parte de un partido político. ¿Qué opinaría al respecto? Sí, yo creo que gracias. Sí. No, muchas gracias a ti, Mirna, por tu pregunta. Yo lo que creo es que al final, en toda esta historia que nos cuentas, al final hay
el ejercicio del derecho, ¿no? De intentar ser votado, y si no se pudo por una, se puede por la otra. Yo creo que, y ahora de una perspectiva ética, pues es válido. Luego esto es muy criticado porque dicen, hombre, si este candidato o candidata fue por la vía independiente, no lo consigue y ahora va por la partidista, pues ahí yo veo que hay un poco de un cierto reconocimiento, porque para que un partido político invite a un candidato independiente, quiere decir que no hizo tan mal las cosas, que no le alcanzó para obtener esa candidatura, que se quedó en aspirante, pero tal vez las cosas no las hizo tan mal que por eso despierte el interés. Esto también hay que decirlo, es muy criticado desde un punto, déjenme decirlo, como de ética moral, de es alguien que se le tacharía eventualmente como de incongruente. Si va por la vía independiente y ahora por la partidista, parece que es más bien una ambición, ¿no? Como tal. A mí me parece que yo lo vería como un ejercicio de un derecho, y si, digamos, están las dos vías, que como este caso que veíamos puede encontrar formas de hacerlas compatibles, por ejemplo, en la reelección, yo creo que deben de intentarse y deben de, al final, pasar por el tamiz democrático. Yo puedo entender que alguien, como cualquier proyecto de la vida, puede no ser satisfactorio, no cumplir las expectativas y en ese sentido no obtener la candidatura, que solo se quedaron como aspirantes. Bueno, pero al final tuvieron una vía y se intentó. Es como cuando se dice en el acceso a la justicia, el tener el derecho a un medio de impugnación, pues no te garantiza que te van a resolver a favor. Por lo menos fuiste escuchado, y eso ya es el ejercicio de un derecho de acceso a la justicia. Pienso que esto también de igual manera es algo parecido. Es decir, alguien ya encontró una vía, por lo menos que antes no se tenía, hace no mucho tiempo, como bien, y ese es un buen tino de la escuela judicial, apenas son 9 años de tener un estándar claro a nivel constitucional y a nivel nacional para que la gente que no quiere ir por la vía de un partido político, no puede o no ha encontrado esa vía, tenga esta forma. Que claro, que va a costar trabajo, que no va a ser fácil, que se necesita reunir apoyos de firma, pero pues también es lógico entender que esos requisitos pues deben de ser proporcionales, razonables. El derecho internacional, el derecho comparado, nos indica que en todos los casos, en todos los países, sí se necesita un mínimo de representatividad. Ya podemos entrar en discusión si cuál es el 1 o el 2 o el 3%, ¿no? Hay recomendaciones que se habla del 1%, si no mal recuerdo, pero están en el libro, creo que la Corte ha invariablemente declarado, o el Tribunal Electoral me parece más bien, ha declarado que porcentajes del 5 o del 6% se ha declarado inconstitucional por ser excesivo. En contrapartida, se ha considerado constitucional el 3%. Y yo reiteraría, si no hubiera estos triunfos de este proceso electoral en lugares tan importantes como San Pedro Garza García, que además tiene un elemento de reelección, ¿no? Es decir, ahí hay una manifestación, por lo menos en ese municipio, que se premia con la repetición, con la reelección en el cargo. Es decir, las candidaturas independientes, aunque ganen poquitos cargos, siguen funcionando. El modelo, el sistema, con los ajustes que podemos tenerle, está funcionando. Y puedo también entender la frustración de quien no lo consigue y que se vuelve muy complicado. Pero como también pueden conseguirse bajo la vía partidista y no se ganan. O vimos en este proceso candidatos que llevaban una delantera clara y al final no lo lograron, ¿no? Varios ejemplos podemos encontrar así. Pero eso es parte del juego democrático. Pensar que también las candidaturas independientes deben extraerse o abstraerse del juego democrático del voto, pues ya es un poco perder el piso, y la idea es que finalmente pues participen y sean competitivas. Un poco por eso yo siempre insisto, ¿cuáles son los cánones? Y aquí vimos uno que no le permitió dejar de utilizar la aplicación, pero por otro lado sí, bajo las condiciones de la pandemia se amplió el plazo, e igualmente a lo mejor no lo consiguieron, pero por lo menos hubo ciertas condiciones que trataron de hacerlas más competitivas. Y en ese sentido me parece que pues, debemos de seguir estudiando el fenómeno para encontrar pues, un mejor modelo cada vez, ¿no? A mí por eso me gustan mucho siempre y trato de dar seguimiento a las perspectivas sociológicas o politológicas, porque al final del día esas son las que van a nutrir, permítanme así decirlo,
la política pública de regulación, ¿no? De estas candidaturas independientes, ¿no? Es decir, ¿dónde está el pulso? ¿Dónde están los problemas para verlo, ¿no? Por ejemplo, algo que ya no vi en este proceso, pero que no, que valdría la pena, son estos, a veces, complicaciones que las candidaturas independientes tienen que abrir una cuenta del banco, y en algo tan bobo como eso, tan simple, pues muchas veces se complica, y para el día de los registros correspondientes no tienen ese requisito, que a veces, o no lo tienen para ese momento y se los van a dar al día siguiente. Bueno, ahí buscar pues mejores cánones, es algo que, por ejemplo, en el 18 yo vi un poco de criterios, dependiendo de la autoridad y del Estado, muy, muy dispares. Creo ahí hay temas que en cosas tan simples como esas, ¿no? A veces el que se abra una cuenta de banco para efectos de fiscalización, ¿no? Pues todo el momento en que deba de utilizar recursos y demostrar los gastos de una candidatura independiente, pues se vuelve problemático, ¿no? Pero yo creo eso, tiene que haber requisitos, no puede ser tan gratuita la candidatura independiente, pero indudablemente estos requisitos deben ser o cumplir un canon de un test de proporcionalidad, ¿no? Pues nuevamente te agradecemos por participar en este seminario, querido Arturo. No sé si quisieras compartirnos algunas palabras de cierre. Sí, pues finalmente agradecerles pues a ti, Vero, a la Escuela Judicial, a Alejandro Camacho, a la doctora Gaby Rubalcaba, directora y gran amiga de la Escuela Judicial, a todos los aquí presentes, todos los que pudieran encontrar algo medianamente interesante en esto, y decir eso, ¿no? Que las candidaturas independientes, yo un poco quiero, es una visión más del derecho, una visión instrumental, claramente instrumental, para ejercer derechos. Y tampoco pedirles peras al olmo, ¿no? Es decir, no porque haya más candidatos independientes necesariamente va a mejorar la política, pero creo que sí va a refrescar temas que tengan que ver con la agenda partidista, que a lo mejor puede no dar cabida a otras particularidades de ciudadanas, ¿no? Pero pues muchísimas gracias a la Escuela Judicial y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Les recuerdo que este seminario todavía no termina. El próximo jueves tenemos una mesa redonda y les esperamos a las 5 de la tarde. Y antes de hacer el cierre, les pediría si nos pueden apoyar abriendo sus micrófonos y dándole un fuerte aplauso al maestro Arturo Ramos. Gracias. Muchas gracias, muy honrado, de verdad. Gracias. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Bye.